Bien, buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes. Vamos a esperar un ratito más, ver si se unen todos los que puedan. Y luego de eso empezamos. Okay. Mira, vamos a ir empezando. Primero, bueno, se nos había quedado debiendo un par de cosas en las clases que hemos tenido. Entonces, primero, había quedado pendiente de especificar qué garantizaba que esto se cumpliera. Es decir, cuando las derivadas mixtas o cruzadas eran iguales. Y pues resulta que, dice la investigación, esto se conoce como teorema de Clairaut, si no me equivoco, es así. Déjenme revisar que el nombre es del francés y sí, así es. Clairaut. Y pues lo que establece es que si U y sus primeras derivadas parciales son continuas en un dominio abierto, entonces las derivadas parciales cruzadas son mixtas, las segundas derivadas. Entonces, si U y sus derivadas parciales mixtas, perdón, las derivadas parciales con respecto a X, con respecto a Y, son continuas en un abierto R del plano. Entonces, se cumple eso. Entonces, esto de aquí. Y pues aquí con continuas en el abierto R nos referimos básicamente a que se podría decir en sencillas cuentas en algún disco abierto, R, sería más que suficiente. Y pues sí, al final no era debido a Cauchy, era debido a Clairaut, pero Cauchy también era francés, no sabemos qué relación tenían, ahí habría que investigar la historia de cada uno. Tal vez podríamos tal vez creer de que tenían alguna relación, tal vez se mandaron cartas o eran alumnos uno del otro o algo así. Podrían tener alguna relación. Al final de cuentas eran paisanos. Entonces, bueno, eso había quedado pendiente por un lado. Lo otro que había quedado pendiente era mencionarles algunas aplicaciones de las ecuaciones en derivadas parciales. Y pues resulta que aplicaciones pues hay para tirar para arriba, pero por mencionar algunas, podríamos decir, por ejemplo, en los siguientes escenarios físicos, por ejemplo, intentar ver la posición que lleva algún contaminante a lo largo de un río, bajo ciertas condiciones. Es lo que nosotros llamaríamos como el problema de. Permítame que estoy viendo un poquito.
como la guía del lápiz. Permita, voy a desconectar y volver a conectar esto. Okay, problema de transporte. Ahí está. Ahora sí. La que nunca falla, la de volver a reiniciar. Entonces, listo. Una de las aplicaciones básicas perdón, aquí solo lo redacté mal. No es en sí el problema de transporte. Esta forma de redactarlo es más que todo de programación matemática, el problema de transporte. Al que yo me refería es la ecuación de transporte. O la ecuación de. Sí, la ecuación de transporte. Entonces, la ecuación de transporte. Y pues esta ecuación está dada por lo siguiente, es la parcial de u con respecto a t más b punto el gradiente del vector u igual a cero, donde este b es un vector de constantes y que tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la velocidad. Entonces, perdón, entonces permítanme que sí tiene que ver con la velocidad. Y la velocidad en este caso sería del río, ¿verdad? Les dije que esta aplicación se suele utilizar en medir el desplazamiento de contaminantes o químicos en un río, por ejemplo, y pues esta constante tendría que ver con la velocidad de la corriente y u mediría en este caso la concentración de contaminante o del objeto que se encuentre en el río. Y esta ecuación en derivadas parciales, que es lineal, así que de hecho la podemos llegar a estudiar, o sea, podríamos llegar a ver métodos que nos ayuden a resolverla y nos sirve para, y es una de las aplicaciones que podemos encontrar en ecuaciones de diferenciales parciales. Y otra que esa ya la hemos venido conociendo un poco en estos días es la ecuación del calor, también conocida como ecuación de difusión o difusión. Y pues esta es la parcial de T menos una constante, que en esta constante están englobadas todos los Bueno, información acerca de la capacidad calorífica del objeto que estemos midiendo, la transferencia de calor, y el laplaciano de U. Que, aunque yo no, aquí así lo mencionan, pero yo prefiero escribir laplaciano así. De U. Entonces, esta ecuación de calor, nosotros podemos utilizarla para describir la conducción de calor a través de un objeto homogéneo y también isotrópico, creo que es. El caso es que sea un mismo material. Y pues en este caso U vendría a medir la temperatura en el punto en específico. Si lo vemos en una dimensión espacial, o sea, solo con un X, aquí solo sería una derivada. Sería la ecuación del calor unidimensional a lo largo de una barra. Si lo vemos con dos variables espaciales, sería a lo largo de una placa. Y si lo vemos en tres, a lo largo de un. Sería de un. Un sólido. Y pues así, podemos nosotros aplicar este tipo de ecuación diferencial parcial en ese problema en específico. Esta le vamos a dedicar de especial atención, vamos a estudiarla, va a ser uno de los temas centrales de la clase, sobre todo en el segundo parcial, donde vamos a ver derivadas de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden. Entonces, otra de las que va a ser principal en la clase es la ecuación de la onda. La cual está dada por la siguiente.
u de t menos c cuadrado y por el laplaciano de u. Aquí que pues esta ecuación de lo que describe es la propagación de ondas a lo largo de un medio. Y de nuevo, si u es de una variable espacial, o sea, solo dependería de x y de t, en ese caso, pues lo que tendríamos es la distribución de una onda a lo largo de una cuerda, por ejemplo. Y si tuviésemos dos dimensiones, podría tratarse de ver la propagación de ondas a lo largo de una superficie de dos dimensiones, como un tambor, por ejemplo. Y si fuese en tres dimensiones espaciales, x, y y z, junto con la variable temporal t, entonces podemos analizar una propagación de onda en el espacio, o en vacío incluso. Entonces, esta también le vamos a dedicar atención especial en el segundo parcial. Estas dos ecuaciones van a ser de las centrales. Vamos a dedicar varias semanas a estas dos ecuaciones, prácticamente todo el parcial. Y entonces también hay otras, por ejemplo, la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, que pues en este caso también sirven para verificar, perdón, para medir la difusión de ondas, la difusión y ondas. Y pues, por ejemplo, la ecuación de Poisson que está por esta. Poisson que está por esta, igual a una función f, se suele utilizar en en electrostática. Ok. Vamos a ver. Hay aporte de Oxán que tienen aplicaciones en electricidad y magnetismo, y también que lo de Poisson describe la distribución de carga en un conductor. Bueno, perfecto, muchas gracias por el aporte. Siempre es importante, no sé, en matemática, que siempre tengamos una vista de las aplicaciones que podemos llegar a hacer. Y pues por eso tiene conveniente dedicar un tiempo a esto. Y pues se aprecia cualquier aporte que ustedes conozcan. Y bueno, entre otras aplicaciones no tan físicas, por ejemplo, está la ecuación de Black-Scholes, que se utiliza en finanzas, en economía. Ecuación de Black-Scholes, que esta, permítanme, esta sí la voy a cerrar de aquí. Esta es UT, la parcial de U con respecto a T, más un medio de sigma cuadrado X cuadrado U parcial con respecto a X dos veces, más R X UX menos RU igual a cero. Y pues como les digo, esto se utiliza en matemática financiera. Esto también tiene que ver con, o se puede plantear también como una ecuación diferencial parcial estocástica. Y pues eso, aquí sí no sé exactamente qué es esta R, pero estoy casi seguro que esta sigma cuadrado tiene que ver con la varianza de la cuestión financiera que estemos trabajando, ya sea el análisis de ¿cómo se llama? No recuerdo la traducción exacta, de currency, o también de stock. Entonces, dependiendo de qué estemos estudiando, pues van a tener valores específicos. La de R sí, se las quedo debiendo si no recuerdo exactamente qué representa. Y vamos a ver. Ah, Cobins moneda. Bueno, gracias. Divisa, perfecto. También voy aprendiendo unas otras cosas. Bien, y pues así hay bastantes aplicaciones. Sí, una pregunta. Dígame. Disculpe que le interrumpa. Respecto a las primeras ecuaciones,
con la de transporte y calor, esto está usando ahí el de Nabla, ¿verdad? No hay problema, porque a veces en un libro aparece el otro, el triangulito, que no recuerdo el nombre. Ah, ok. ¿Es lo Sí, mismo? sí, es lo mismo. ¿Cómo? O sea, Ah, ok, excelente. este operador de esta forma es el mismo que el Nabla cuadrado. Ah, bueno. Sí. Listo. Una preguntita. En las primeras ecuaciones, en la segunda, en la tercera, ese B punto, eso es producto punto, no por multiplicación normal. Ah, en este caso sí sería un producto punto. Estoy casi seguro que es un producto punto. Sí, sí, sí es un producto punto allí. Listo. Y aporta que saben que en algunos textos R es la media. Perfecto, eso le añade más sentido aún al hecho de que sea una ecuación diferencial estadística, perdón, estocástica. Entonces, esta también se puede analizar con los métodos que vamos a ver en clase, puesto que es lineal, como pueden observar, y eso es algo que ya vamos a ir viendo. Y como un ejemplo de una aplicación de una ecuación diferencial cuasilineal, tenemos, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales pues están dadas en sí son están dadas por este sistema. Entonces sería UT más U producto punto el gradiente de U. Aunque permítanme. De hecho, estoy viendo que lo escriben de esta forma. Entonces, primero hace el producto punto y luego se lo aplica a U. Y esto es igual a menos 1 sobre P, el gradiente de P, más B por, para seguir la misma notación, el laplaciano de U. Esa ya es una ecuación bastante más compleja solo de analizar en primera instancia. Y aunado a eso, tenemos que la divergencia de U va a ser cero. Y pues aquí estamos suponiendo, como siempre, que U depende de variables espaciales. Y en este caso serían sería X, Y, Z. U es, está en, tiene solo tres coordenadas espaciales. Y una variable temporal que esté. Y aquí lo que habría de mencionar es que P viene a representar si no me equivoco, la idea sería de. Perdón, aquí ahorita me fijo bien. Esto de aquí abajo no es la misma P de aquí. Esta P en realidad es una ρ, que es de densidad. Y este P viene a representar presión. Y. Entonces, esta P es de presión, este ρ es de densidad, y a todo esto, lo que me falta mencionar aquí es que esta ecuación se utiliza para el movimiento, el movimiento de objetos en fluidos viscosos, incompresibles. Entonces, prácticamente el movimiento de fluidos está gobernado por ecuaciones de Navier-Stokes. Estas ya son más complejas de analizar, sin embargo, las estacionarias, que son las que en las que este término se hace cero, son ligeramente estudiables de cierta manera, son más estudiables. Y la razón es que si le quito esto, pues en esencia lo que nos queda es lineal, si no me equivoco. Entonces, listo. Vamos a ver. Y así, esta B lo que representa es viscosidad cinemática. No sé si tendrá algún nombre específico en física, pero sí tiene que ver con la viscosidad cinética, sería. Viscosidad cinética.
Y la interpretación de este término de aquí sería más precisamente, sería la aceleración inercial. Esto tendría que ver con aceleración inercial debido al fluido en sí. Entonces, esta ya es una ecuación bastante compleja, y no es por nada, es una de las ecuaciones más famosas. Pero bueno, había quedado en deuda de mencionarles algunas aplicaciones importantes de ecuaciones diferenciales parciales, y pues estas son una lista de ellas. Y hay más. Aquí solo es para no seguir toda la hora hablando solo de esto, pero sí hay incluso más aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a ver. Con respecto a este, a lo que hemos estado estudiando del primer capítulo del libro de Ting Yinz Yu, lo único que nos ha quedado pendiente es hablar sobre la superposición lineal. Entonces, ok. Sí, vamos a ver. Vamos a tener la pregunta de examen. Pregunta que si dos operadores lineales conmutan, si los coeficientes son constantes. Pero eso sí no es un sí, solo sí. Ok. Hasta donde yo manejo la teoría, estaba planteado de forma sí, no de sí, solo sí. Entonces, si los coeficientes, si los, si, el opera, si los dos operadores diferenciales lineales tienen coeficientes constantes, entonces conmutan. Pero al revés, sí, no podría asegurarlo. Y sería interesante ahí entonces encontrar un ejemplo para lo otro. Entonces, sobre si pueden existir operadores lineales que conmuten cuyos coeficientes no sean constantes, eso no tengo una respuesta ahorita, sería de investigarlo. Pero sí, la pregunta anterior no está redactada de forma sí, solo sí. Está redactado de forma, si los coeficientes son constantes, entonces van a conmutar. Entonces, sí, eso es lo que podría responder hasta ahora. Entonces, vamos a ver. Entonces, el principio, de hecho, este principio de superposición lineal. Principio de superposición lineal consiste en la siguiente situación. Digamos que tenemos un problema en el cual vamos a utilizar la ecuación del calor en una dimensión. O sea, vamos a tener esto. Menos, perdón, creo que dije la del calor y la que vamos a usar es la de la onda. La de la onda es menos c cuadrado qxx igual a g de x, t. Entonces, esto está definido en el intervalo de 0 a L. Con t mayor o igual que 0, de hecho mayor que 0, y con las siguientes condiciones. Las primeras dos son condiciones iniciales. Y a diferencia del anterior, como aquí tenemos dos derivadas con respecto a t, entonces voy a ocupar aquí dos condiciones iniciales. A diferencia de la que hemos visto, que solo tenía una, pues vamos a ver. A este le llamamos g1 de x, a este g2 de x. Sí. Y tenemos condiciones de frontera, que serían u de 0, t, que sea g3 de t, para t mayor o igual que 0, y u de l, t va a ser un g4. Entonces tenemos todo este problema. El asunto es que resolverlo de esta manera es
Aún conociendo los métodos de solución de esta ecuación, es bastante complejo con todas estas condiciones de aquí. Porque prácticamente nada de las consideraciones que se toman en cuenta en la solución se anulan o se simplifican, porque esto normalmente solo agrega cosas que hacen el problema más complicado. Entonces, la cuestión es que podemos utilizar el principio de superposición lineal para resolver problemas que son más sencillos que juntándolos todos, o sumándolos, mejor dicho, nos da la solución que estábamos buscando originalmente. Entonces, el principio de superposición lineal consiste en que este problema lo vamos a dividir en problemas más pequeños. Esos problemas serían los siguientes. No les voy a colocar en este desglose todas las de donde depende cada uno para simplemente no abarcar demasiado espacio. Pero la idea sería, primero, escribir esta ecuación de la siguiente forma, en términos de operadores, LU igual a G, L, perdón, M1 de U igual a G1, M2 de U igual a G2, y así los demás. Este sería G3. Una vez escrito de esta manera, resulta que nosotros podemos hacer lo siguiente. Primero, tenemos vamos a llamarlo problema 1. Problema 1. Entonces, este problema sería resolver lo siguiente. LU igual a G y todas las condiciones, ya sean de iniciales o de frontera, sean cero. Cero y M4 igual a cero. Entonces, este es nuestro problema 1. Resolvemos así. La ecuación diferencial se quedaría no homogénea, pero con las condiciones todas cero. Perdón, que le di doble clic y se fue para atrás. Entonces, este es nuestro problema 1. Ahora desarrollamos un problema 2, que es ligeramente diferente. Entonces, en este problema 2, lo que vamos a hacer es que ahora el operador diferencial que le llamamos como L va a estar igualado a 0. Decir que la ecuación que nos va a quedar aquí va a ser homogénea, pero ya las condiciones no van a aparecer todas, pero sí de una en una. Entonces, M2, U, 0, M3 de U, 0 y M4 de U, 0. Entonces, en este problema 2, todo es igual a 0 excepto la primera condición, que en este caso era una inicial. En el problema 3 sería parecido, pero todas aparecerían 0 menos esta, la de M2. El problema 3 sería con todo 0 excepto este, y el problema sería, a ver, 1, este es el 2, 3, 4, y el 5, sería con las primeras 4 igualadas a 0 y este con G4. Entonces, para hacer... Vamos a decir que la solución de este problema fue la función u, la función vamos a llamarle u1. La solución del problema 2 fue u2. La solución del problema 3, u3 y así. Entonces, la solución del problema original u de x, t es igual a la suma, en este caso diría desde i igual 1 hasta 5, de las u sub i en x y t.
Lo cual tiene sentido, pues como estas son, como es, cada uno de estos son operadores lineales, entonces cuando coloquemos en lugar de U, aquí, cuando coloquemos en lugar de U la suma de cada uno de estos problemas, entonces vean que para la 1 va a dar G, pero para los otros 4 va a dar igual a 0. Entonces la suma de esas 5 cosas va a ser G, como queríamos originalmente. Y lo mismo va a pasar con cuando lo evaluemos en cada uno de estos operadores de acá. En M1, cuando evaluemos esta suma, para 1, que es la solución del problema 1, nos va a dar 0. Para U2, que va a ser la solución del problema 2, nos va a dar G1. Y para las otras 3, va a dar 0. Cuando sumemos esas tres cantidades, va a quedar igual a G1. Y así, con todas las demás, vamos a tener el resto de condiciones. Entonces, a esto es lo que conocemos con el principio de superposición y es una técnica para resolver el problema de forma más sencilla. Porque si tenemos que resolverlo con todas estas funciones aquí, si tenemos que resolverlo con todas estas funciones, a lo mejor nuestra técnica de solución sea o muy confusa de realizar o sea muy complicada de destrabar y que hayan pasos que sean excesivamente complejos. Entonces podemos hacer esto. Podemos dividir nuestro problema en partes y a partir de ahí sumar las soluciones que nos queden. Entonces, bueno, eso es lo que quería resumir desde el principio de superposición. Y nos queda chance de hacer uno que otro ejercicio, principalmente para lo siguiente. Entonces, vamos a dejar un poquito. Voy a dejar esto por aquí todavía. Entonces, ejercicios. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. Pues yo lo voy a tomar siempre, bueno, voy a tomar en este caso el libro que estamos usando y pues el ejercicio 1 lo que nos pide es primero, determinar si la ecuación diferencial parcial dada es lineal, cuasi lineal o definitivamente no lineal. Del orden de la ecuación diferencial. Y había algo más que pedía. Y en caso de que sea lineal, en caso de ser lineal, establezca si es homogénea o no homogénea. Esto es sencillo, esto último. Entonces voy a escribir las ecuaciones y de ahí paramos unos 5 minutos o 7 minutos. De hecho, sí, unos 7 minutos más o menos y luego vemos la solución. Igual, el lunes tengo pensado que sigamos haciendo más ejercicios de otras cositas. Así que no hace falta correr. Entonces, vamos a ver. Las ecuaciones son uxx más xuy igual a 1. Luego ux cuadrado más u por uy. Perdón. Me confundí, este es igual a y, este es igual a 1. Y uxx más 2uxy más uyy igual a seno de x. Luego tenemos uxx cuadrado más ux cuadrado más seno de u igual a e a la y, y esta de aquí.
Y por cierto, estas ecuaciones que están viendo aquí, no las vean del todo con ojos extraños, porque es posible que ahorita solo estamos viendo si son lineales o no lineales, pero a lo mejor y en una semana toca ver si toca buscarles la solución con alguno de los métodos. Entonces, ok. Log de U más 0 y la última es UT más UX. Bien, entonces están las ecuaciones. Tómense un tiempo para revisar. Primero vean si es lineal, cuasi lineal o no lineal. El orden es para todas y de las que sean lineales, pues hay que ver si son homogéneos o no homogéneos. Entonces, voy a parar un ratito la grabación. Bueno, pasemos a resolver los ejercicios y si hay alguna duda o una discrepancia, pues lo podemos platicar. Entonces, vamos a ver, solución. Primero, inciso A. Lo que podemos ver de primera entrada es que es de segundo orden. Pues es el orden de la derivada más alta que aparece, que con respecto a este término. Sería no homogénea. Porque no está igualada a cero. Y además de ser no homogénea, pues sería lineal, puesto que son términos lineales, tanto la función como sus derivadas, aunque aquí no aparece la función, pero si las derivadas son términos lineales y los coeficientes solo dependen de las variables independientes, así que sería lineal. Ahora el inciso B, esta ecuación de aquí. Entonces ya desde que está elevado al cuadrado, ya la sospecha de que es no lineal ya empieza a ser latente, pero todavía podría ser cuasi lineal. El problema está en que aquí tenemos que la derivada de orden más alto, que por cierto, antes que nada, el orden de la ecuación diferencial es de primer orden. Y hay uno de los términos de las derivadas de primer orden que no es lineal, que es esto. Entonces, como este término no lineal es del orden de la ecuación, entonces la ecuación es no lineal y ni siquiera es cuasi lineal. Para que sea cuasi lineal, debería de ser lineal, por lo menos, debería ser lineal en las derivadas del orden de la ecuación. En este caso, debería ser lineal en esta derivada, la parcial respecto a x y la parcial respecto a y. Pero como en este término es no lineal, entonces ya arruina toda la linealidad y la cuasi linealidad también. Entonces, pero en todo caso, podríamos decir que sería no homogénea, a pesar de que me pide solamente si es lineal, pero podríamos decir que es no homogénea, pues no está igualado a un término independiente de cero. Entonces, vamos a ver. Entonces, pregunta Kristen que si no estuviese el 2 en el exponente sería cuasi lineal. La respuesta es sí. Si este 2 del exponente no estuviese, si fuese solo ux, sería cuasi lineal porque aquí la parcial respecto a y tiene como coeficiente a u. Para que fuese lineal, en lugar de u debería de ir una función que dependiese solo de x y de y. Pero entonces, como aparece el coeficiente de u, significa que en lugar de ser lineal es cuasi lineal.
Entonces ahí sí tendría toda la razón. Entonces, listo. Sí. Vamos a ver. Correcto. Y el detalle de los coeficientes, de hecho, no lo menciona muy claramente en el libro de Mint You, pero hay otras referencias que estas no sé si se las coloqué en el campus, pero es que no sigue mucho la línea de nosotros, pero de hecho se lo puedo subir si no está subido. Es uno de autor Sandro Salza. Sí, no. Déjenme ver si parece de dónde es. A ver, por aquí lo tengo. Sandro Salza. A ver, es de Italia, es italiano. Entonces, la pasta con salsa, dice. Entonces, no, el libro de Sandro Salza, que se lo podía subir si no está subido, allí habla un poquito más explícitamente de las ecuaciones diferenciales cuasilineales, y ahí dice que para que una ecuación diferencial sea cuasilineal, tiene que ser lineal en los términos de las derivadas, o mejor dicho, en las derivadas parciales de orden más alto. Y los coeficientes de esas derivadas parciales de orden más alto, los coeficientes pueden depender de las variables independientes, en este caso de x y y, de la función objetivo, que en este caso es u, e incluso puede depender de las derivadas parciales de orden menor. O sea que si esto fuese, por ejemplo, así, ignoren este 2, si esto fuese así, sería cuasilineal si no tuviese este 2. Porque a pesar de que aquí multiplicada dos derivadas parciales, esta derivada parcial que está multiplicada aquí es de orden menor que este. Y este es el orden más grande. Entonces, en ese caso sería cuasilineal. Entonces, listo, si fuese así, sería cuasilineal si no tuviese este 2. Pero bueno, entonces, tenemos eso. Okay. El inciso C, este de aquí, no hay nada aquí que desafíe la linealidad. Son derivadas parciales, de hecho son con coeficientes constantes y ninguna de las parciales está elevada al cuadrado ni está evaluada en una función no lineal, así que todo en orden. Aquí, esta es hablando de orden, la ecuación es de segundo orden. Es lineal y no homogéneo. En el inciso D, de nuevo, hay unos términos aquí al cuadrado, pero bueno, incluso aparte de eso, está esta función aquí, lo cual nos asegura que no es lineal. Lo que nos falta decidir todavía es si es cuasi lineal o definitivamente no lineal. Entonces, de nuevo, por la misma razón que en el inciso B, como aquí está esta derivada parcial, que es la del orden más grande, y está al cuadrado, entonces la parcial de mayor orden no es un término lineal donde aparece, así que a pesar de ser de segundo orden, es no lineal. Y también sería no homogéneo. Entonces, en ninguna de estas hubo una cuasilineal, pero en las otras cuatro sí hay unas. Entonces, vamos a ver. Inciso E es esta ecuación de aquí. Observe bien. Es de primer orden. La derivada del orden más alto es 1. Entonces, estos son los términos en los que tenemos que fijarnos que haya linealidad. No están al cuadrado, eso es bueno. Y los coeficientes aquí dependen únicamente de las variables independientes. Hasta ahora sigue siendo lineal, es lineal, pero aquí
aparece un coeficiente que no es las variables independientes, pero es u, que si la u lo consideramos como una derivada de orden cero, entonces esta derivada está multiplicada por una derivada de orden menor, con lo cual sería una ecuación diferencial de primer orden cuasi lineal. Entonces, si eso es de primer orden, cuasi lineal, y sería homogéneo. Okay. Y la del inciso F, vamos a verla detenidamente. Aquí es una ecuación diferencial parcial de cuarto orden, hay cuatro derivadas máximo, y los coeficientes de esas derivadas son constantes y no están elevadas al cuadrado ni evaluadas en ninguna función no lineal, con lo cual esto es una ecuación diferencial lineal. Entonces la F es una ecuación diferencial de cuarto orden lineal y homogénea porque está igualada a cero. Vamos a hacer los demás aquí para no perdernos tanto. La G es esta. Entonces, ¿qué tenemos? Derivadas de tercer orden máximo, así que la ecuación diferencial es de tercer orden. Y este término de las derivadas, este término de la tercera derivada de u con respecto a x, las tres veces es lineal. Este término de la parcial de u con respecto a x una vez y respecto a y dos veces, también es lineal este término. Así que cuando, como mínimo, va a ser cuasi lineal. Y cuando vemos el tercer término, depende solo de u. Y el coeficiente son las variables independientes, en este caso 1. Pero, aunque aquí solo aparece la u, está evaluada en una función no lineal, que es el logaritmo. Entonces, al logaritmo ser no lineal, esto ya no puede ser una ecuación lineal. Pero, como los términos de las derivadas más grandes eran lineales, entonces termina siendo cuasi lineal, que en todo este rato lo he escrito así, cuasi lineal, pero en sí creo que solo lo estoy escribiendo cuasi así por el inglés. Creo que podría ser cuasi lineal así, la manera correcta de escribirlo en español. Déjenme revisar. Ver. Okay. Sí, acabo de buscarlo en internet y en todos lados. Cuando es en español, escrito con C. Entonces voy a corregirlo a partir de ahora. Pero sí, en inglés es con Q y en español es con C. Entonces es cuasi lineal y homogéneo. Y pues por último, en la H tenemos que sería, en primer lugar, no es lineal, porque ya aquí en este término hay una multiplicación de dos expresiones que dependen de la función objetivo u, pero todavía podría ser cuasi lineal. ¿Cómo observar si es cuasi lineal? Pues viendo que el término de la derivada de mayor orden, que es este, sea lineal. Y pues sí lo es. Con lo cual sería cuasi lineal también. Entonces, esta es de cuarto orden. Sería cuasi lineal y homogéneo. ¿Okay? E incluso esta ecuación podría tener aquí multiplicando un UY y seguiría siendo cuasi lineal. Porque como les había dicho anteriormente en la lectura que hice en el material de Sandro Salter, donde amplía por lo menos una línea más, lo que está en el libro que estamos viendo, el hecho de ser cuasi lineal únicamente dice que los términos de las derivadas, mejor dicho, el término
los términos en los que aparecen las derivadas de orden más grande no pueden estar multiplicados. Entonces, yo aquí le puedo multiplicar uy o una derivada de tercer orden y no habría problema. Lo único que no puedo multiplicarle a esto para que sea cuasi lineal es una derivada de cuarto orden. Si ya aparece multiplicada una de cuarto orden, ya no, porque serían dos de cuarto orden multiplicadas entre sí. Eso ya eliminaría la cuasi linealidad. Entonces, incluso de hecho lo voy a Y dejar así. una Dígame. duda, perdone. No, no hay problema. Este, si estuviera solo ese término, ese con, en el que tiene el puntero, Sí. multiplicando y no hubiera otra u en el otro término, seguiría siendo cuasi lineal o sería Sea, lineal. si está tal como está ahí, pero sin esta. Ajá, exacto. Correcto. Ahí seguiría siendo cuasi lineal. Ah, ok. Sí. Listo. Y bueno, para lo que quede grabado, lo voy a dejar esta U así. Es una pequeña variación, pero sirve para recordarlo. Entonces quedaría de esta manera. Entonces, a menos que haya una pregunta antes de que terminemos, hasta aquí dejaríamos por hoy. Bueno, creo que estamos todos en orden. Entonces, tengan un feliz fin de semana. Seguimos el lunes, donde vamos a hacer más ejercicios y vamos a resolver unas cuantas ecuaciones diferenciales de método, sin un método en específico, solo con lo que hemos visto. Y pues, por lo demás, descanse. Gracias. Listo. Perfecto, Gracias. feliz fin de semana, Darly. Gracias.